To be your daughter, I want you to give me all you can. I want you to put good thoughts in my head. Here's Tzeakatl, 1-3. The god Quetzalcoatl will come back from the sea. Quetzalcoatl bears the symbol of the feathered serpent. He has a beard. Corn silk hair. He is the good god, the god of creation, of death, and renewal. Creator of agriculture, education, and poetry, crafts. The high lord of the Aztecs, Moctezuma, will abandon his throne and give it to you. Will be the start of a new era, a time of peace. That year, 1519, the Spaniards arrived at coast of Veracruz with their ships, their beards, their blonde hair, and feathers on their helmets. This morning at the well, I see my old nurse, and I say to her, I want to know what is best for me to do. You must find out whether there is anything better to do than to take care of people. Seven thousand years ago, the land of Oaxaca was occupied by at least 32 diverse ethnic groups. Los más dominantes eran los mixtecos, los mije y los zapotecos. When the Aztecs came, they settled in the central valley and call it Huayaque, in reference to the huaje trees that fill the lush landscape. Spanish forces arrived in the year 1521. They found Huayaque too difficult to pronounce, so they renamed it Oaxaca. El rey Carlos V de España la declaró Ciudad Real en 1532. Allí se distribuyeron parcelas a las primeras 120 familias de las fuerzas españolas y sus aliados indígenas. Cusquintena, llamada Cacho. Cusquintena.
Naga tifel, tifel na nagasi, ituta la tuturi, que vaya se sinalu. Naga tifel, tifel na nagasi, ituta la tuturi, que vaya se sinalu. Madre, mujer zapoteca, mujer inquebrantable. Lo que recuerdo de mi madre y mi niñez en la etapa más trabajosa era en la cosecha de café. En la cosecha de café bajaban todas las personas de diferentes montañas de la región Mije, de la región zapoteca de la sierra, se concentraban a la región Chinampú para el corte de café. Mi madre solía madrugar a las 4 de la mañana para hacer las tortillas a manos. Solía hacer los tacos de los trabajadores. Estoy hablando de varios, de más de 20 trabajadores, porque solo se tenía que estar en 3 rondas en la cosecha de café. Entonces se requerían 8 mozos. Hacía tacos de frijol, refrito, arroz, y un pedazo de carnita que le llamamos el pasar. Ese consistía el taco. A las 6 de la mañana mi mamá ya tenía la mesa puesta para que los... Yo tan solo era una pequeñita, creo que 6 años. ¿Sí? Yo sentía que la altura de la mesa era como de 2 metros. Yo quería ayudar a mi mamá y andaba limpiando, pero no podía y andaba yo así. Pero yo hacía el intento de ayudar a mi mamá. Mi otro hermanito pequeño era el que me daba las canastas donde iban a meter el café y los costalitos, se lo daba a cada voz. Yo me encargaba de darle los tacos a los trabajadores y mi marido los cesta. Esa era lo que hacía mi mamá. Y los trabajadores regresaban antes de las 3, como a las 2 de la tarde los trabajadores regresaban. ¿Por qué? Porque no podían trabajar más tiempo, porque los árboles robustos oscurecen, entonces tenían que llegar a comer otra ronda de mesas largas. Después de esa temporada de café, los mozos se retiraban y se oía un silencio, una tranquilidad. Mi mamá se quedaba pues sin trabajo tan pesado, ¿verdad? Entonces cuidaba su granja, que eran los pollos, los pavos, marranos. Ese era su trabajo cuando no había otro trabajo. Pero mi mamá miró eso y dice, no. Cuando hacía las cuentas, era mucha inversión, poca ganancia. Ese era lo del campo. Entonces le dijo a mi papá, viejo, yo me voy a Oaxaca con los niños. Somos 8 hermanas. Yo estaba allá en la capital. ¿Qué, estás loca? ¿Cómo crees ir a Oaxaca? Esa es una zona turística, mujer. Vas a matar a los niños de comer. Y dice mi mamá. Yo me voy. Porque de todas maneras, dice esto, yo no quiero esta vida para mis hijos. Yo quiero heredar la profesión de mi mamá. Se fue con los 7 niños. Caminó. Cuando llegó a la ciudad, ¡oh! Dice, ¡ay, Dios mío! Caro, tenía que comprar las tortillas y ya no las podía hacer. Tenía que comprar un tambache así de tortilla de mano porque los niños no comían tortilla de máquina. Es otro sabor completamente diferente. Entonces mi mamá me preocupaba, tenía que... Los niños, el lugar donde estaba era un cajoncito. Para ella era un cajoncito, que era un departamento, pero para ella lo miraba un cajoncito. A como estamos acostumbrados en el campo, toda la tierra, todo el patio, el agua es nuestro. Y los niños ahí tirando agua en la regadera, pues por lógica los vecinos se enojan. Pues mis hermanitos eran salvajitos, yo le llamo salvajito porque venían del campo, gritaban, ¡ay! Y eso. Entonces, mi mamá se tuvo que mover a otro lugar, a otra casita. Entonces, ya era otro recurso más para la renta. Entonces, mi mamá empezó a tocar puerta, porque la cosa es tener dinero diario, empezó a lavar ropa para poder sostener el gasto. Entonces, mi mami dijo, cuando llegó mi papá, le dije, te dije, ya ves, te dije. Pero mi mamá, en vez de echarse para atrás, dice, no, sí se puede. Entonces mi
mamá en sus tardes. Era ese trabajo, lo agarró precisamente para poder cuidar a los niños y poder tener un poquito de dinero, poder ir con los niños. Entonces mi mamá en las tardes fue a estudiar corte y confección para ver qué es lo que podía. Entonces después estudió cocina internacional, empezó a tocar puertas para hacer entrega de pasteles, cosas así que podía también sacar dinerito diario. Sí. Pero otra cosa que mi mamá no quiso y que nos prohibió rotundamente quedó que no habláramos el zapoteco. El zapoteco no era bueno, quizás por su experiencia. No van a hablar, entonces fuimos 8 hermanos, solo yo hablé el zapoteco. Hablo 3 dialectos, digo 3 variantes zapoteco. Entonces, yo porque viví obligada, la necesidad de comunicarme con mi gente en mi trabajo, porque era profesora de educación primaria, los niños no hablaban cómo los vamos a poder entender. Ahí me abrí entendiendo. Entonces se salió, pero yo así estuve trabajando con los niños. Mi mamá logró su objetivo, logró de ser ella lo que ella quiso, sacó a los muchachos adelante, ingenieros, licenciados, contadores, yo como profesora, logró su objetivo. Entonces, ay, de mi llorona, llévame a ver donde de amores yo olvida, llorona, y se comienza a padecer. Yo recuerdo a mi mamá siempre joven, alegre, siempre muy limpia. La recuerdo peinándose su pelo. Ella usaba un aroma violeta, no recuerdo cómo se llama, pero siempre usa el mismo aroma. Yo hace 20 años que no veo a mi mamá, tengo 20 años aquí, pero no tengo fotografías de mi mamá. No es porque no quiera tenerla, sino porque quiero recordarla como la vi hace 20 años atrás. Mi mamá, por lo general, se levantaba a las 6 de la mañana, nos preparaba el desayuno a mis hermanos y a mí. Pues hacía café, pan, queso, el queso lo hacían en la casa de los papás de mi papá. Mi mamá siempre la recuerdo así, siempre joven. Gracias mamá por ser de mí una mujer con el espíritu de lucha que no cae. Bueno. Yo sé que las noticias son malas. Sí, mamá, las redadas están muy fuertes aquí. No te preocupes, mami. Mi hermano y yo nos vamos a cuidar. Gracias por tus bendiciones. Adiós, mamá. No me llores cuando muera, llorona, ni cuando me veas ascendido. Llórame si tú me quieres, llorona, ahora que yo estoy vivo. Mi nombre es Soledad. Yo vengo de la Ciudad de México. Me decidí venirme a los Estados Unidos porque la familia de mi esposo y mi esposo me querían quitar a mis hijos. Soy madre de tres hijos. Me llevan el nombre Francisco, Ángel y María. Al llegar aquí a los Estados Unidos, pues yo llego con mi familia, yo le pedí ayuda a ellos, y yo llegué con trabajo, y pues empecé a trabajar, pero al poco tiempo empezamos a tener problemas con mi familia, que mis hijos, pues empezaron a verles defectos, ¿verdad? Entonces yo me pregunté y me decía a mí misma, si yo me vine para darles algo mejor a mis hijos, ¿por qué tenerlos sufriendo? Decido dejar la familia y vivir sola con ellos. Mis hijos, al separarme de mi familia, ven las dificultades que vamos pasando, porque la renta y todo. Y ellos
Después de escuela se ponen a vender chocolates para ayudarme. Los dos grandes, Francisco y Ángel. Pero nos olvidamos del más pequeño, el cual agarra las drogas. Entonces nos dimos cuenta, mi hijo Ángel y yo, y lo ayudamos a salir de las drogas, como pudimos, con consejos, todo. Deja las drogas. Francisco se casa, Ángel encuentra una mujer, por la cual se muere. Una noche, 21 de marzo, me hablan por teléfono y me dicen, Sol, ven porque Ángel está balaceado. Yo corro. ¿Cuál fue mi sorpresa? Ver las cintas amarillas. Ver a mi hijo muerto de 14 balazos por una mujer. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rostro, lo mucho que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e incomparable, pero tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Care of the wounded soldiers. I asked them to teach me words from their language. Today they taught me their important words, those that mean fever and blood and pus and death and gold and money and fear. Haste and worry and nightmare and prayer and mother and mother of God.
morning is a million water lilies in the sky. And when the sun sets, the sea is alive with rosy, laughing lips. I see that if I learn my Lord's language, I can become his interpreter. If I am woman, I must be the translator. When I am this happy, I can hear at a great distance. I think I can hear all over the world. Cortes speaks with the masters of these Indians. We can see them. They are richly dressed persons and stand proudly. Inside me, a pair of eyes is observing everyone and everything. And nerves of the earth come to life in me and speak too. These men of Spain know too little. You must not pray directly for what you want. You must pray that everything is the way it should be between what is inside you and what is outside you. Then you will have good harvests and good children. How can these men be gods? How can they be bringing my land good? Tonight, the sunset was blood, a black hole. The mountains of Oaxaca became the refuge of pre-Columbian civilizations that were never fully conquered. La historia de la resistencia permitió a esta cultura sobrevivir y rechazar la mentalidad colonizadora. Now Oaxaca is a city under siege, but strangely so. In Oaxaca's occupied town center, tourists browse through hand-woven skirts, wool blankets, and painted wooden turtles as they walk amidst the tents and improvised kitchens of the city's rebels. Graffiti on the old adobe walls reads, "The movement has no leaders. It is from the grassroots." El movimiento no tiene líderes, es del pueblo. For more than 25 years, thousands of teachers and administrative workers have been striking for better conditions. Usualmente, la huelga dura unas dos semanas hasta que alguna de las demandas son otorgadas. En el año 2006, la historia fue diferente. On June 14, 2006, el 14 de junio de 2006, Oaxaca's governor, Ulises Ruiz Ortiz, responded to protesters by sending in tear gas while they were sleeping. 3,000 police charged in with weapons, trying to force everyone out of the square. En unos pocos minutos, miles de protestantes fueron golpeados y algunos de ellos asesinados. However, despite the violence, the teachers and civilians reorganized, and the next day, over 300,000 protesters took back the square. The protest was not just about salaries for teachers, but about something much deeper. According to Enrique Rueda Pacheco, head of the teacher union, el problema fundamental ha sido la falta de interés de los gobiernos estatales y federales. Ellos apuestan a que los profesores van a desaparecer. Sin embargo, los profesores han puesto como condición la renuncia del gobernador Ulises Ruiz. The fight goes on until this day, and many people have been killed and are forced to leave the city in fear of their own lives. Mi madre me dice, hija, tu vida corre riesgo, mamá. Vete mejor. Yo me quedo con el niño, que tú tienes que ir. Prefiero verte lejos, por lo menos tengo la esperanza de escuchar tu voz. Pero una mañana me llama mi hermano. Yo ya sé, ¿no? Porque también recuerdo la palabra de mi mamá, me dice, si yo, hija, me pasa algo, me llegase a pasar algo o me muero,
tú no vas a tener la culpa. Tú no tienes que venir y arriesgarte a venir a verme. Pero siempre el corazón y el sentimiento se imponen. La mañana que me habló mi hermano me dice, Juani, te tengo una mala noticia. Y le digo, ¿qué es? Mamá está muy grave. No da posibilidades que mami resista la operación. Mi mamá es una persona de avanzada. Y yo siempre suelo escribir mi sentimiento. Yo quería que mi mamá, le digo, que se quedara como niña pequeña, siendo sin fuerza. Y le hice un poema diciéndole que me esperara, ¿no? Cuando estaba chiquita también le decía yo, mamá, cuando te mueras, juntos nos vamos ahí, mami. Y dice, mamá, ¿dónde estás? Con grito desgarrante y estremecedor, te llamo y te busco con amor y dolor. Ma, ma, ¿dónde está? Me hace falta tu calor. Quiero verte una vez más, primo. De solo pensar de no volverte a ver más, me daba pavor. Me miro y me escucho egoísta. No me dejes sola, mamá, por favor. Mi vida sin ti no tiene valor. Mamá, mamá, la distancia para mí es castigador, cruel, justiciero y vengador. Con el transcurrir del tiempo me siento peor. Día a día me reprocho mi error. ¿Recuerdas, mamá? Todo era prometedor. La esperanza y la solución la plasmé de un color. Y lo pinté de rosa. Ese fue mi error. Mamá, a tu lado se acaba mi sufrir y mi temor. Mamá, ¿dónde estás? Ay, Lenny. Llorona, no seas así. Te pido yo de rodillas, llorona, que no te olvides de mí. Yo tenía un poco de abuelo responsable con los niños y conmigo, pero él tenía un gran problema, tomaba demasiado. No era violento, pero una noche él llegó. Él me golpeó en la cara. Yo no estaba viviendo esa violencia, en mi casa no se miraba eso, mis padres me padecieron. Yo también me dio mucho coraje, agarré algo que había en un mueble, me rompí la pierna. Cuando yo vi sangre, yo dije, esto no es para mí, yo me fui. Me fui a la casa de mis padres con mis hijos en la madrugada. Yo regresé, él me dijo que iba a cambiar, nunca lo hizo. Yo me tuve que venir a los Estados Unidos, emigré para acá, dejé a mis hijos allá. Me vuelvo. Dicen que el primer amor, ay, llorona, es grande y es verdadero. Pero el último es mejor, ay, llorona, es grande y es verdadero. Mi familia no me permitió llorar la vida. Después de esto,
caigo en una depresión muy grande que luego por 6 meses como estática. Cuando entrabas por la iglesia llorona, te divisó el confesor. Se le cayó la custodia llorona porque temblaba de amor. Ancestors full grown, like you. He was white, and he had a beard, like you. Offer only loving things in my altars, he said. Let the streams of life flow in peace. Turn from violence. Learn to think for a long time how to change this world. All the people ought to think about the world. Speak well of it always, then it will last forever. And I will come to you again. These words stay in my heart because my father taught me them. Cortés is no longer nervous or restless when I speak of the person he is supposed to have gone. Rubs his beard slowly. Thinks. I am of constant service to Cortés. He needs me beside him by day, and by night he rests in my arms. Love is teaching me his language quickly. Every day Cortés is becoming more beautiful because of what I tell him about Quetzalcoatl. Everything my Lord says to my people reaches them through my lips. Everything they say to him reaches him through my lips. I am my Lord's mouthpiece, and I am the mouthpiece of my earth. Cortés says things and does things which do not fit him, which are horrible today. For the sake of discipline, he cut off the left hand of one of his own soldiers. Our deeds disguise us. No doubt Cortés loves me. But without me, he would not succeed. And he knows it only too well. Words can be disguises. Many words Cortés uses to me are disguises. They are for a purpose, not for love. USA Today compiled information on more than 140 cases of domestic worker abuse. USA Today recopiló información de más de 140 casos de abusos a trabajadores domésticos. Among USA Today's findings, some workers suffer abuse and sexual assault. Muchos trabajadores sufren abuso y asalto sexual. Live-ins are often intimidated into staying by violence or threats. Some women reported in lawsuits that they've been burned with hot irons or soup, abused by hour-long beatings, or raped by employers' relatives. Immigrants are paid below legal wages. A los inmigrantes se les paga por debajo del salario mínimo. Some domestic workers assert they work months or years without being paid, while others earn below minimum wage. The average monthly salary was roughly $200, and average work days exceeded 15 hours. Workers may live for years in isolation. Las empleadas domésticas pueden vivir años aisladas. Live-ins may go unnoticed by neighbors and work for years without contact with outsiders.
and at least 55 of the 143 cases, employers allegedly confiscated workers' passports and immigration papers or told them not to leave the house. Some were kept in basements and told not to go outside or look out the window. De acuerdo con las leyes de los trabajadores domésticos en los Estados Unidos, el empleado que deja a su empleador puede perder su estatus legal y ser deportado. ¿Por qué tú lloras, Juani? ¿Por qué tú te quieres ir? ¿Tú necesitas más dinero? ¿Tienes más dinero, Juani? Espérame, voy por mi cochinito. Ten, Juani. Todo es tuyo, Juani. Pero no te vayas. No te vayas. Please, no te vayas, Juani. No te vayas, Juani. Yo te quiero más que mi mami. Te quiero mucho. No te vayas. No me dejes, Juani. Por favor, no me dejes. ¿Con quién me voy a dormir? Se me vino en la mente que el nene lo recibí de 2 años con diaper, lo entregué de 5 años. A los 3 años el nene empezó a salir de la cuna y se venía a dormir conmigo en mi cama. La primera vez me asusté mucho porque le dije chiquito cómo llegar. Me dijo, hijo, me tengo que ir. Me siento muy mal. Y sí, me sentía muy mal de los huesos, todo, era el estrés. Mi amor, me tengo que ir. Esto es una prisión para mí. No tengo aire, no puedo salir, no puedo hablar, no puedo nada. Si yo me siento así, mi amor, ¿cómo estarán allá afuera mis otras compañeras? Yo tengo que salir, hacer algo más allá afuera. Perdóname, mi amor. Pero te prometo venir a verte, cosa que no cumplí, porque no me dejaron, no me permitieron realizar a mi mamá. ¡Vete a tu cuarto! ¡Ella no es tu familia! ¡Es tan solo una babysitter! Fue llorando, corriendo. ¿Cómo quedé? Llorando. Bye, bye. Go, 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 go. Ni al niño le tuvo compasión de gritarle tan feo. Ni a mí me apreció mi trabajo de 3 años. Que ponemos todo nuestro amor en nuestros niños, porque venimos con el corazón vacío. Nuestros hijos se quedan ahí. Y es una separación más que me hacen a mí. Eso me partió el alma. Me dolió mucho mirar al niño. Yo me regresé, yo susurrando iba, adiós papacito, adiós mi amor, porque sentí que una vez más me arrancan a mi hijo, ese niño que yo crecí, ese niño es mío, pero tengo que ir. En la ventana miraba al niño con sus lágrimas gruesas en la mejor. Los dos, porque no podían hablar, pues yo me da, ahorita siento escalofrío, pero era mucho. Es un dolor más que nosotros vivimos la separación de nuestros niños en nuestra casa. Es extraño que las olas de Olona traigan perlas a Millares. Si a las orillas de Mayolona te vi llorar la otra tarde. María, una inmigrante guatemalteca, fue contratada, trabajaba con una familia de hindúes, fue contratada para cuidar a una niña. Cuando la niña creció, no la despidieron, pero la hicieron a trabajos forzados, como tallar los pisos. María los tenía que dejar completamente limpios. Después de eso, a ella la pusieron a cultivar tomates. No eran 20 ni 10 plantas, eran 100 plantas de tomates, los cuales ella tenía que cuidar. Cuando ya los tomates estaban ya para cosecharlos, ella los tenía que cortar, todos los cortó, los picó, los almacenó. Aparte de eso, María tenía también que cuidar una granja o
otra vez con 100 pollos, cuando las gallinas ya estaban grandes, ella las pusieron a que las mataba, todas las mató, las desplumaba, lo mismo las guardaba en el refrigerador. María, la patrona de María hacía fiestas cada 8 días como toda la gente rica, hacía fiestas en las cuales María era la cocinera, era la mesera, era la que recogía toda la basura del jardín, eso hacía María. No obstante eso, María no tenía derecho a hablar por teléfono, no hablaba con su familia, no tenía amigos, no tenía amigas, prácticamente estaba en una cárcel. María tenía que darle de comer también a unos pájaros de la afuera de la calle, los cuales María todos los días les daba, los alimentaba. Tenía que dejar el jardín completamente limpio, eso era de todos los días. Hasta que todos ustedes se preguntarán por qué María duró 11 años, como todos, obviamente, María con la barrera del idioma, no tener documentos, el miedo que le meten a la gente. Hasta que ella se enfermó, María se ausentó por una semana. Cuando María regresó, la patrona le dijo: no más trabajo para ti, María. Esa fue su recompensa. Alza los ojos y mira, llorona, allá en la mansión oscura. Una estrella de púrpura, llorona, y tristemente suspira. Es Venus que se retira, llorona, celosa de su hermosura. Después de 6 meses de encierro en un hospital psiquiátrico sano, y empieza a vivir otra vida, ¿verdad? Encuentro a un hombre, justamente yo me enamoré, el cual se empieza a sufrir violencia doméstica. Un celoso, empieza a agredir verbalmente, físicamente. Me tuve que separar de él. Que no, esto ya. Quedo otra vez sola y me voy a vivir con mi hijo Francisco. De las aguas de la fuente, llorona, corre el agua y nace flor. Si te preguntan quién canta, llorona, le dices que un desierto. Que viene de la campiña, llorona, en busca de su amor. Cortés and his soldiers climb up from the thick forest and the moss and the dampness to a land of red earth and scant trees. A little rain. And so they stand before Tlaxcala. The brave soldiers of Tlaxcala will not let the Spaniards pass. They think that Cortes is a friend of Moctezuma. They hate Moctezuma, and they have reason to. Cortes has already lost 3 battles, and many of his soldiers are wounded or killed. Tlaxcalans must not know that Spaniards can die. So Cortes orders the bodies hidden in an underground house. The white men are aghast at Indians who are not afraid of horses. But Tlaxcalans are afraid of nothing, not even of Moctezuma. The high lord of Tlaxcala is called Xicotencatl. Xicotencatl is old and blind, a wise man. On his banner is a large white bird with wings that are outstretched as though it wished to fly. Xicotencatl sends back the same message all the while. Hello.
Why do you bother us? What kind of people do you think we are? Now Cortez shrinks from the man's servitude of leading. He asks my advice, keeps asking it. This is the moment a woman does well to fear. And I can hear at a great distance. I can hear all over the world. And I tell my lord what is in my heart. Free all the Tlaxcalan prisoners. Keep freeing them. Keep sending them back to Xicoténcatl with messages of brotherliness. Tell Xicoténcatl that you will pardon all, even the death of the horses, if he will make peace and embrace you. I speak words to every messenger, words to every returning prisoner. Say to the blind man who sees in the dark, say to Xicoténcatl, the great chieftain, who is a white bird wishful to fly. Say for Malinche, the slave girl of Cortes, that it is best to make peace at once, for these men are demons, full of restless, quickly burning love. What harm have they done to Tlaxcala, that Tlaxcala will not let them pass on their reckoning with Moctezuma? I am helping Cortes destroy my land, kill, torture my people. But if I do not help him, my land will destroy Cortes. Under my heart grows the child of Cortes. Thousands of indigenous people migrate from Oaxaca's hillside villages to the United States every year. Miles de indígenas emigran de las villas de Oaxaca a los Estados Unidos todos los años. La falta de oportunidades económicas en las villas de Oaxaca es el resultado de la política económica mexicana. For more than two decades, under pressure from the World Bank, the International Monetary Fund, and conditions placed on U.S. bank loans and bailouts, the government has encouraged foreign investment while cutting expenditures intended to raise rural incomes. The U.S. Supreme Court's decided that undocumented immigrant workers are not eligible for back pay under the National Labor Relations Act. La Suprema Corte de Justicia decidió que los inmigrantes ilegales no son elegibles para ser pagados bajo el Acto de Relaciones y Trabajo. Muchos empleadores han usado esta reglamentación como excusa para negarles a los trabajadores sus derechos. They tried to force workers to disclose their immigration status and claim that undocumented workers no longer have the protection of discrimination, wage and hour, labor, and even workers' compensation laws. Now with America facing its own economic crisis, a recent poll found that out of 5,000 Latin Americans living in the U.S., only 50% were still sending money to their loved one. 50% siguen mandando dinero a sus familias, down from 73% in 2006. Los inmigrantes ahora sufren leyes de inmigración agresivas que afirman que un inmigrante arrestado, sea cual sea su crimen, será deportado. It doesn't matter how long you've been in the United States or how long ago the crime happened. A Michigan business owner was being deported for a teenage prank committed in 1968. According to Human Rights Watch, 1.6 million family members have been separated by deportations since 1997. 1.6 millones de familiares han sido separados por deportaciones desde el año 1997. And 65
65.6% of these deportations were for nonviolent offenses, including nonviolent theft offenses. Que escribió una carta a sí mismo para ser llamado a esta mujer que se está durmiendo en mi persona, y me escribí una carta llamándome mujer. No permitas ser pisoteada, mucho menos maltratada. Yo sé que tú tienes necesidad, yo sé que tú crees que por ser mujer te tienes que someter, mas no es así. Haz tu derecho valer. Yo quisiera siempre permanecer en tu mente, dulce mujer, pero entiendo que tú no te quieres meter porque tienes otro menester, pensando siempre que no se va a poder con aquellos que están en el poder, mas no es así. Lucha. Sin lucha no se va a resolver. Mujer, no permitas que llegue a ti al anochecer y reprocharte después. Yo pude haber hecho algo para cambiar ese acontecer, y como consecuencia tendría un nuevo amanecer. Mujer es una palabra mágica que cubre una expresión en toda su extensión. Mujer es sinónimo de amor, cariño, comprensión, generosidad, pero más que nada de capacidad y tenacidad. Ya ves, mujer, cuán grande eres, cuánto puedes abarcar, hacer y resolver. Entonces, ¿por qué estar encerrada y permitir ser explotada? Nuestro lema será: yo puedo, pues soy mujer. Mujeres calladas jamás serán escuchadas. Mujeres unidas jamás serán vencidas. Bueno, yo aquí me volví a casar, tengo dos hijos, estoy trabajando, estoy en una coalición que se llama Contra la Redada Luisa Moreno, trabajo eventualmente también acá en la iglesia con Davey, gracias a Davey, a Juan, soy feliz, yo soy feliz. Ay, de mí, llorona, yo soy como los arrieros, llorona, llegando y haciendo nube. Pues tengo una carta de mi hijo Mario que voy a compartir con ustedes. Mi querida madre Soledad, amá, hola, ¿cómo estás? Pues espero que al recibirla estés bien. Por mí no te preocupes, porque como esta vez se mira, voy a hacer mi tiempo solo. Pero ¿sabes una cosa? Aunque Alía, tú ni nadie me escriba, no me puedo enojar, porque es mi culpa. Una cosa sí te pido, que si me contestas esta, me digas qué pasó con el baby que iba a tener Alía de mí. Me motiva e ilusiona para seguir adelante. Mira, ama, de dinero, gracias, pero no quiero nada de nadie, ni cuando salga. Salgo, ojalá Dios quiera, el 7-11 del 2008, si no me dan más tiempo con lo que pasó.
pues ahorita estoy en el hoyo y no puedo hablar por teléfono. Nada más puedo escribir cartas. Si miras a Patrick, dile que le mando saludos. También a mi hermano Paco. Que Ángel está aquí conmigo, por siempre. Una cosa más te voy a pedir, que le digas a Lía, si la miras, que me escriba, por favor. Espero tu carta y te quiero un chingo. Muchos besos y perdón que tarde, pero que se olvidaron de mí. No sabía qué estaba pasando. Pero feliz Día de las Madres, te quiero un chingo. Pase lo que pase, pues aquí te dejo con esta cartita, con todo respeto y cariño, tu hijo Mario, que te quiere un chingo. Ay, de mi llorona, 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 llorona. Ayer maravilla fui llorona, y ahora mi sombra soy. Tengo una pena tan grande, llorona, que casi puedo decir. Que yo no tengo una pena, llorona, la pena me tiene a mí. God is not Cortez. He's in Cortez. Hidden, undiscovered. He stirs and speaks far away as in a dream. But it will be a long time before these newspapers are fashioned out of red earth. A long time before we will lose in one another our poison. And our cruelty. If this will be gone, you will be gone. And our grandchildren, great grandchildren, will be gone. Los Angeles Times, Tuesday, May 27, 2008. In a small community room behind Dolores Mission Church in Boyle Heights, on a recent Friday, Matilde, 38, sat waiting to put her plan in writing. She asked that her last name not be published because she is an illegal immigrant. Her five-year-old son, in a gray Spider-Man sweatshirt, fiddled with a pair of sunglasses next to her. Organizer Rita Chaidez called them into her office and showed Matilde a form letter. Le pide a los padres que nombren un custodio temporal para sus hijos en caso de que ellos sean arrestados en una redada. It asks parents to name a temporary guardian for their children in case they are arrested in a raid, she said. Parents should give a copy to their children's school, keep one at home, and leave another with a designated guardian. Chaidez compared it to having a will. En caso de emergencia, cedo la custodia temporal de mis hijos a... She paused. Who are you giving custody to? Mi hermana, my sister, Matilde said. After she answered all the questions on the form, Matilde returned to the community room and waited to sign it in front of a notary. She said she had been in the U.S. for 15 years. Sus dos hijos han nacido aquí y están adaptados a la vida en los Estados Unidos. Matilde had never talked about the possibility of deportation with her children, but she would share the plan with her 11-year-old daughter later that day. Si algo ocurre, mis hijos estarán indefinidamente con una tía que es legal en el país, she said. If one day I don't come back home, I don't want them to get scared, Matilde said. Walter, who attended the workshop near USC, hasn't decided what to do with his children, but he said he would start preparing, even if it's just by saving. De a poco, por si el momento llega, quizás $10, $15, $20 por cada cheque del sueldo. Qué lejos estoy del pueblo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento.
morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan sola y triste cuando arroja el viento, por verte. Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Fue el presentimiento de las mujeres que sentían la presencia del enemigo que iba a llegar a las tierras mexicanas, ¿verdad? Para acabar con toda una cultura, con muchas culturas. La situación que pasa la compañera, yo le digo que hay que seguir adelante. No se ven porque se dan cuenta que todo el mundo tenemos problemas. Tienen problemas familiares, económicos, todo, ¿verdad? Entonces yo, ese es el único de mi historia, dije que... Pero cuando llegué en Estados Unidos, yo recibí muchas bendiciones a mi madre también. Que ella vive lejos. También, como decía la compañera Juana, que nadie puede llenar ese vacío, ¿sí? Como llena una madre. ¿Sí? Mi madre se encuentra lejos. Se encuentra lejos de mi país. Pero ella sabía que yo no tomo fe. Y dice que es un dolor de cabeza de una madre cuando tiene un hijo, tiene conectada con la droga o el alcoholismo. Porque el único que sufre en esta vida es una madre. Y ella me dijo, el primer regalo que tú me vas a regalar es que tú estás bebiendo y que estés bien. Entonces, esto es mi historia y yo les agradezco la oportunidad.